Ay, boludo. Me quedé trancado. ¡Ay, boludo! ¿Están todos andando? ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Papito, papito! ¿Cómo andan, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se perdió el pasado, saben que estuvimos farmeando un nuevo mineral adentro de lo que es el juego, el azufre. Estuvimos sacando varias betas cerca de lo que es la fábrica de hierro. No llegamos a hacer una fábrica en sí, de lo que es constructores, ensambladoras y todas esas cosas, porque no tenemos mucha cosa para craftear con lo que es el azufre. Lo que sí que desbloqueamos montones de cosas dentro del MAM y ya tenemos nuevas tecnologías para poder, si quisiéramos desarrollar. A ver si vamos al MAM, ¿dónde está acá? El MAM. No sé si lo vamos a poder ver acá adentro, pero ya está bastante avanzado. Tenemos muchas tecnologías nuevas para poder desbloquear en el futuro. No las hacemos ahora porque nos faltan muchos ítems crafteados que tenemos que empezar a ensamblar. En principio, dentro de todo lo que es adentro del productor, que es una de las construcciones más grandes que tenemos actualmente, que le podemos meter hasta 4 materiales simultáneamente. Esto lo vamos a dejar más para adelante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos unos planes un poco extraños. Vamos a hacer unas cositas raras. Hace un tiempo, alguien, no sé quién, estoy intentando encontrar básicamente el comentario que me recomendó un video que me daba como unos tips de cómo hacer un teletransporte o un viaje rápido en el mundo, básicamente usando hipertubos y las cosas que ya conocemos, ¿no? Esto en realidad, bueno, es un viaje rápido, relativamente rápido, sirve para llegar de un punto a otro relativamente rápido, como les digo. Pero el video que me pasaron, que lo tuve que buscar ahí básicamente en internet porque no encontré el comentario, me recomendaban que usara un sistema de teletransporte usando varios de estas plataformas, instalándolas de cierta manera para que cuando te metas en el tubo salgas propulsado a una velocidad increíble y te recorras casi todo el mapa, obviamente intentando no morir en el otro extremo. Si nosotros no tenemos lo que es el jetpack, probablemente muéramos, pero mi intención con esto es básicamente intentar explorar lo que es el mapa. ¿Qué tan grande es el mapa? Porque ustedes me dirán, dale, pica, dale, ya te spoileaste el mapa, no seas tarado. No, sinceramente, porque me caía muerto acá, no me spoileé lo que es el mapa, no sé qué tamaño tiene, sinceramente. Y la gracia es no spoilearse las cosas, a no ser cosas puntuales, como por ejemplo cuando estuvimos buscando la beta de cuarzo, donde mierda era la entrada de la mina, que la vimos que era acá en este punto. Bueno, si no me lo miraba en la wiki, donde mierda era la entrada de la mina, no tenía ni idea. Estaba todo el día dando vueltas por el escenario sin darme cuenta dónde carajo era la entrada. Pero si nos spoileamos ciertas cosas puntuales, yo creo que es respetable. No spoilearme todo el mapa, no sé qué tamaño tiene. Ya veo que esto, no sé si es límite de mapa o qué. Acá nunca estuvimos. Y me lo está marcando como un borde ahí todo recto. No sé si será límite de mapa o no tengo ni idea. Lo que sí, que vamos a experimentar con esa construcción que vi en un video ahí random. Sinceramente, alguien me lo recomendó en algún video pasado de lo que es la serie. Y no encontré el comentario, sinceramente. No sé si lo borraron o... Bueno, YouTube tiende a borrar las URL que se ponen en los comentarios. Capaz que YouTube lo borró. No tengo ni idea, lo que sé es que vamos a experimentar. Precisamos bastante tubo, precisamos bastante chapa de lámina de cobre. Y no sé qué más en realidad, a ver. Bueno, vamos a buscar materiales porque esto precisa rotores. Rotores tenemos bastante, pero precisamos tubos, tenemos bastante. Y precisamos bastante de cemento reforzado, el primer objeto este que no sé cómo se llamaba, la viga reforzada industrial. Vamos hasta la fábrica de cemento o la de caliza. Traemos bastantes materiales. Voy a dejar acá las cosas que no necesitamos. Voy a agarrar un contenedor. Vamos para acá. Es más, si esto sirve, vamos a intentar implementarlo en la mayor cantidad de lugares posibles dentro de lo que es la base para movernos rápido dentro de los tubos. Pero en principio lo que quiero hacer es intentar explorar el mundo volando por el aire, con el inventario vacío, con todo mi cuerpo vacío de lo que es el personaje. Y si morimos en el otro extremo, no importa porque no perdemos nada. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a guardar materiales acá adentro y vamos hasta la fábrica de caliza a buscar vigas reforzadas de... bueno, de cemento. Vamos al punto que yo no estoy inventando absolutamente nada con este sistema que vamos a probar. Es un video que encontré en internet y hay varias guías, videos más largos, videos más cortos, pero en realidad... el mecanismo en casi todos los videos es el mismo. Es usar las entradas de hipertubos repetidamente y usando hipertubos interconectados entre sí, pero de una forma bastante particular. Lo vamos a probar. Voy a probar uno acá abajo primero a ver qué resulta. Ya vengo con bastante cemento. ¡Ah! No fui a buscar chapas. ¡Qué idiota! A ver si tengo chapas acá.
Lámina de cobre, no fui a buscar, vos, qué tarado. Bueno, acá tenemos alguna, mira. Justito. Ah, justito. Y precisamos tubos también, que creo que tubos tenemos acá adentro. Mirá, boludo, todo el cable automático que tenemos acá. Y nosotros estuvimos crafteando los últimos episodios para poder hacer el objetivo de fase 3. Qué tarado que soy, loco. Bueno, tenemos bastante tubo, bastante hormigón y bastante lámina de cobre. Vamos a hacer una prueba, como les digo, no sé. Voy a probarlo acá y vemos ahora dónde carajo, si funciona o no funciona. Capaz que los videos que vi eran videos viejos y después lo parchearon, arreglaron el juego y no se puede usar más. No tengo ni idea. Pero la idea, como les digo, es probarlo y vamos a ver qué resulta. Vamos a hacerlo de acá porque ya veo que no le puedo dar clic allá. A ver, nosotros tenemos que poner... si mal no me equivoco, uno de estos primero. ¿Qué me falta? Ya arrancamos mal, ya. ¿Qué me falta para esto? Ah, chapas de hierro. Chapas de hierro, creo que hay acá adentro. No estoy seguro si tengo acá adentro. No, estos son de hierro reforzada. ¿Dónde? Acá hay alguna chapa de hierro. No me dan para nada, boludo. Reforzadas. Reforzadas. No te puedo creer que no tenga chapa, boludo. No te puedo creer que no tenga chapa, boludo. ¡No tengo chapa! Estás jodiendo. A ver si tengo acá adentro. Bueno, algunas tengo acá. Lo poco que tenemos lo vamos a usar ahora. Ordenate el inventario. Vamos a guardar de vuelta la partida en una partida de copia de seguridad. Cosa de... no sé, por si después perdemos el tiempo haciendo todo esto. Cargo la partida anterior y ya está. A ver, tenemos que hacer uno de estos, ¿no? Pará, ¿para dónde carajo vamos a disparar? No sé qué nos vamos a disparar. Vamos a mirar la flecha del personaje. El personaje está mirando para allá. Bueno, sí, no sé. ¿Apuntaba para abajo? Vamos a apuntar para allá. Vamos a apuntar para ahí, a ver qué onda. Primero para allá, después apuntaba para allá, después para allá y después para allá. Todos los ángulos posibles. Pero primero, como le digo, vamos a probar esto. A ver. En teoría este flaco pone... Esto yo si quiero le puedo manejar el ángulo con el scroll del mouse. Pero el primero que pone lo pone así. Después le pone un hipertubo. Y... otro más de estos. Otro más de estos. El loco recomienda poner 13 como máximo. Porque más de eso agarrás mucha velocidad. Menos de eso, como que la velocidad no justifica. O sea, está, es como que viajás por el mapa, pero no... bla. Y 13 sería como el número ideal para poder planear, como que dice ahí. Y no irte al espacio y no irte muy cortito, digamos, lo que es la distancia. Si pones más de 13, te mata literalmente. Si te pasás lo que es el espacio, te mata. Dependiendo, loco, lo que dice en el video. Pero vamos a probar esto, a ver qué onda. No sé ni cuánto voy, boludo. A ver, pará. Tengo que sacar... pará, uno. Intercalado tiene que ser, ¿no? Uno, dos, porque esto después le tengo que poner de estos. Pará, vamos a hacer una cosa. Este va uno. Y este ya no lo puedo poner porque está conectado al tubo. Deme un segundito. Tiene que ir de estos intercalado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... 8, 9, 10, 11, 12. Ah, no, qué talado, no lo estoy cortando intercalado. O sí, ya no sé ni lo que estoy haciendo, boludo. Creo que estoy haciendo tremendo mamarracho. Después, loco, lo que hacía era romper. Bueno, ahora vemos si tenemos 13 o no tenemos 13 ahí. Pero loco rompía uno y lo volvía. ¿Por qué carajo quedó el tubo ahí? Hay algo mal acá. Ah, no, está bien, porque el tubo está ahí en el medio. Rompía este tubo que conectaba el del medio con el de acá. Y acá ponía otro para que no quede conectado con el tubo, con el hipertubo de lo que es la conexión inicial. No sé si quedó más o menos claro. O sea, este está instalado ahí, pero no está conectado con lo que es este tubo. La explicación que da el tipo es que si nosotros dejamos conectado esto al hipertubo, esto te reduce la velocidad. Así que ahora lo que tendríamos que repetir sería este proceso, pero 13 veces hacia adelante. Manos a la obra. A ver cómo va la cosa, loco. A ver cómo va la cosa. Esto no sé con qué está alineado. Ya me manda una línea verde para aquel costado. No tengo ni idea con qué está alineado. Vamos a poner uno más acá. Uy, me quedó salida, creo esto. A ver. ¿Me quedó salida? No, quedó entrada. Quedó de la entrada al lado izquierdo. Vamos a poner hipertubo para un cachito. ¿Dónde están los hipertubos, boludo? No los veo, los hipertubos. Ahí en el medio. Y esto, ponemos uno más acá. Ah, no, no, perdón. Pará, primero no los conté en realidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a probar con 10. Porque como le digo, es para probar el mecanismo, ¿no? Capaz que esto no funciona más. Y lo estamos haciendo totalmente al pedo. Y tengo que reformular lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Esto tenemos que darle altura.
Vamos a dar la altura y un ángulo, no sé qué ángulo le damos, a ver. Ah, tengo que cambiar el modo de construcción para que quede más alineado. Ahí. No sé, le pusimos 10, ¿no? El muchacho este del video está recomendando que pongamos 13. Pero como le digo, esto lo estamos probando. No sé, cosa que nos quemamos la cabeza armando todo este sistema y después no funciona, boludo. Vamos a poner uno acá, 2. Vamos a poner de vuelta otro más acá. Otro más, 4. Metemos este acá. Dale, loquito, rapidito con la electricidad, que si no demoramos una vida. Última conexión. Y esto lo tenemos que mandar al 220, que no sé para dónde mierda lo mandamos. A ver, ¿llega para allá? No, no llega. ¿Llega así? Llega así. ¡Ay, boludo! Me quedé trancado. ¡Ay, boludo! ¿Están todos andando? ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! Papito, papito. Pará. Vamos vaciando el inventario. Hice cagada. Bueno, en realidad los tornillos los tirarlos a la mierda, boludo. ¿Esto lo puedo agarrar todo? Sí, tengo capacidad bastante en el inventario. Y voy a... Pará, agarrate todo esto de vuelta. Así me hago otro contenedor más. Sételo en el costadito. Esto déjalo acá adentro. Y vamos a vaciarnos el inventario con nuestro personaje. Porque si morimos, como le digo, no quiero perder nada. Venga para acá adentro. ¡Pronto el pollo! A ver, ¿está pronto? No sé si esto va a funcionar. Es muy mágico. Me resulta muy mágico que viajas en el mundo así, a los pedos. Y como que sería el sistema más eficiente de viaje para lo que es el juego. Porque viajamos rápido de un punto a otro. O sea, vamos a ver si funciona. ¡Funciona, boludo! ¡Funciona! Bueno, vamos a quedar acá nomás, ¿no? Tengo que ponerle más cuestiones. Si muero no pasa nada. ¡No morí! ¡No morí, boludo! ¡Ah! Me habían dicho que cuando tengo full vida el personaje no muere. ¡No, boludo! ¿Qué demás? Bueno, volvemos a la base corriendo como unos pelotudos. ¡Épico, boludo! ¡Épico! ¡Funciona! Me quedo re contento. Oh, esta mina de carbón algún día la vamos a terminar de usar. Hay un montón de betas alrededor de lo que es la base que no las usamos más. ¡Oh, funciona! ¡Funciona! ¡Es muy mágico! Lo que podemos hacer es darle más pendiente. No, vamos a ponerle... En realidad, vamos a probarlo con más pendiente, a ver qué onda. Voy a ir con la cosa de curarme la mano. Pará, esto si lo rompo me lo deja setearlo de vuelta. A ver, mierda. Pará, loquito. Y para acá. Hipertubo. No, hipertubo te dije, mierda. Ahí, hipertubo. ¡Hipertubo te estoy diciendo, carajo! Está, acá está el hipertubo. A ver, loco. Dale altura. No sé. Ahí en realidad va es muy recto hacia arriba. Ese sería como que el ángulo más ideal, calculo yo. Vamos a ponerle la máxima altura posible. Me parece que igual tengo que ponerle más motores atrás. ¡Bo! ¡Qué zarpado que está esto! Tenía mis dudas a ver si funcionaba esto. Y funcionó. ¡Funcionó, boludo! Vamos a agregarle alguno más. Nada, voy a sacar las cosas de curarme. Si voy allá en el escenario, calculo yo que vamos a encontrar más. Y si morimos me chupo un huevo porque la idea mía es explorar el mapa, no es quedarme en aquellos lados. Vamos a hacer más de estos. Porque la verdad que me quedé de cara, no sabía que iba a funcionar y funcionó nomás, loco. Oh, boludo, qué genial que está esto, dejate de joder, bo. Qué genial que está esto. Me falta conectar a la electricidad nomás y le damos de caña. Y nos vamos de viaje a Narnia, bo, qué demás. En realidad va a estar complicado repetir este esquema. Muchas veces, ¿no? Porque tengo que... ¡Ah! ¿Puedo usar la plataforma de construcción? Bueno, estuve mirándome un par de tutoriales de cómo mierda usar esta estructura. No es muy complicada. Es más, tendríamos que haber hecho esto allá adentro. Porque, bueno, ahora si quieren hacemos un esquema de esto ahí adentro. Y es muy sencillo después de repetirlo o replicarlo. No, en su momento no entendía muy bien cómo era que funcionaba ese sistema. Hasta que, bueno, me tuve que mirar un video. Porque, bueno, nadie me comentó, por lo menos en algún video, de cómo carajo era que se usaba. Ahí se guardó la partida. ¡Vení, flaco! ¡Ay, papito! ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo que recomienda el flaco. Le embocamos de pedo. A ver, loco. ¿Estoy en bola? No, no estoy en bola. Casi me meto de una ahí adentro, boludo. Morimos automáticamente. Vaciamos todo. No tengo nada. Guardamos la partida. Venga para acá, querido. Vamos a guardarla en esta. Ya que sabemos que el sistema funciona. ¡Dale, Lugo! ¡No tengo todo el día! ¡Qué zarpado que está! ¡Ah! ¡Wow! ¡Llegamos al límite de mapa! ¡No! ¡No me joda! Bueno, si caemos en el agua, nos morimos. ¡Lol, boludo! Bueno, no llegamos tan lejos, vos. ¡Lol! ¡Llegamos al límite de mapa! Me pasé del límite de mapa. Bueno, me estoy tocando. ¡Dale, flaco, nada!
¡No, dale! Mierda, mierda, me muero. Me morí. No pasa nada. No pasa nada. Que murió de gamba abierta. Boludo, implementamos un nuevo sistema de transporte dentro de lo que es el juego. ¿Qué demás? ¿Qué demás? Pará, boludo. Quedó. No quedó, ¿cómo es? No quedó caja ni nada porque estaba vacío mi cuerpo. Así que yo contento. ¡Bo! Vamos a replicar esto adentro de este sistema. Como les digo, esto es para poder repetir construcciones básicamente con un blueprint que le ponemos un nombre y ya está. Acá no tenemos nada aprendido porque no sabíamos cómo usarlo. Pero lo que voy a hacer ahora es desarmar todo eso y lo vamos a meter ahí adentro para poder aprender una receta. Y cuando queramos construir este hipertubo, lo hacemos automáticamente y no tenemos que estar construyéndolo uno por uno. Me encantó, boludo, me encantó esto, está genial. Ahí ya estamos terminando de construirlo dentro de lo que es esta plataforma. Vamos a conectar los cables. 220. Me quedó cortito porque en realidad la plataforma no es muy grande. Me quedó de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, está. En realidad lo podemos duplicar si quisiéramos. O sea, hacemos dos veces el de 8 y nos queda 16. A ver, hipertubo. Tubo largo transporte. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Iconito. Esto en realidad, como les digo, lo estamos probando ahora porque no tengo ni muy claro cómo es que funciona. ¿Qué dice? Apply Challenge. No, quiero cambiar la... ¿Cómo carajo cambio eso, boludo? Corra categoría. ¿Cómo te modifico, papá? Bla, bla, bla. Aplicar cambios. Exit. ¿Cómo carajo? Cancelar. Exit. ¿Cómo mierda es esto, boludo? Bla, 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 bla. El icono quiero cambiar. A ver, el icono. Hipertubo. ¿Dónde está el icono del hipertubo acá? Acá está hipertubo, mirá. Seleccionar el cuestión. Seleccionar color. No sé, le pongo un verde porque a mí me gusta bastante el verde. No sé. Bla. Pronto. Y acá me está mostrando el costo de lo que necesitaba para poder construirlo. Chapas comunes, cemento, chapas de lámina de cobre, tubos, cable, alambre. ¿Cómo es? Los rotores, cemento, las vigas de cemento reforzada y la... ¿Cómo es? Y la, las... ¡Ah! Las barras de hierro. Pero... Set directory. ¿Qué es esto, directory? Guardar la receta. Blueprint saver. Bien, y ahora nosotros si queremos construirlo, básicamente vamos a la tercera pestaña. ¡Acá la tenemos! Bien, loco. Bien, aprendimos a usar esta mierda, boludo. Bueno, tengo que borrarlo después, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí porque después quiero modificarlo y hacer uno corto para poder conectar a las entradas de los teleport que tenemos en todas las bases para poder viajar rápido de un punto a otro. Parece que va a estar bueno eso. Pará, loquito, porque ahora quiero... ¿Y esto qué? Ah, este es el vehículo nuevo que habíamos hecho en el episodio pasado, boludo. Lo desbloqueamos en el MAM con el azufre. Ya lo probamos en el episodio pasado, no lo voy a probar de vuelta ahora. Pero, ¡oh, pará, loco, que estamos recontentos ahora que tenemos esto! ¿Vamos a viajar para dónde querés viajar? A ver, vamos a mirar el mapa. Ya encontramos un final de mapa ahí. Ahí es el límite de mapa. O sea que acá debe ser límite de mapa, entonces. Porque está la raya blanca esa. La raya blanca. La raya bien cortante, así, lo que es el mapa. Vamos a ver para dónde estoy apuntando acá. Estoy apuntando para arriba. Vamos a apuntar un poquito para allá. Porque si miramos la flecha del personaje, está apuntando para acá arriba. Y ahí no sé si habrá cosas para explorar. El problema es que tengo que estar arriba de la tierra. Porque no... Arriba del foundation me lo pone o un lado o el otro. No me lo deja variar. A ver si acá estaba apuntando bien. Estaba apuntando bien, sí. Vení, blueprint. Oh, qué genial que está esto. ¡No lo puedo hacer acá en el piso! Ah, claro, porque estaba la... ¿Cómo es? La estación espacial. ¿Dónde está la entrada de esto? ¿Cuál es la entrada de esto? Esta es la entrada, creo. Sí, esta es la entrada, sí. A ver, flaco, conectate ahí. Vamos a hacer dos. Uy, mierda, la cagué. Pará. El tema de cómo conectar esto en paralelo, que te quede bien, está medio complicado. ¡Pah! Está medio complicado. La cagué, creo. La cagué. Pará, vamos a buscar una zona más chata y vamos a construirlo bien, porque me quedó para el orto esto acá. Soluciones prácticas se llama esto, mirá. Soluciones prácticas. Hacemos foundation, modo de construcción largo. A ver si me choca con algo ahí. No, no se me choca con nada. Ay, loco, porque esto es para descubrir mapa nomás. Ay, papá, mirá el hipertubo que vamos a hacer acá. Pará, loco. Qué lindo. Pará, ¿dónde está el comienzo de esto? ¿Esta es la parte de atrás o la de adelante? Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de atrás. Porque tiene la entrada ahí. A ver, flaco. Mierda, lo quiero dejar medio derecho. Porque voy a conectar el otro allá del otro lado. ¿Me da? Sí, me da, sí. ¿Cómo no me va a dar?
¡Wow! Se corrió la cámara para cualquier lado ahí. ¿Qué carajo pasó ahí? No sé. A ver, loquito. Me parece que va a ser más práctico hacer uno que sea más corto y... ¿Se está pisando ahí? A ver ahí. Porque después tengo que romperlo, si no, boludo, es una tranza. Bien, me quedo bien. Creo que me quedo bien. No estoy seguro, boludo. Esto se tiene que conectar para así está todo conectado al sistema. Y acá lo que tengo que hacer en la punta es un... Para que se levante, digamos. Tengo que poner... Bueno, romper este. Romper esto. Agarrar el hipertubo. Y hacer la cuestión de que se va volando para arriba. Para un cachito. Ahí. Dale para arriba. Ah, quedó rarísimo eso. ¿Qué pasó ahí? Dale altura ahí. Ahí. No sé por qué queda raro. Ah, porque el modo de construcción me parece que... ¡Pronto! A ver qué movida con esto. Tengo que conectarlo a la electricidad. No voy a guardar la partida. Bueno, en realidad depende que descubramos allá del otro lado, ¿no? ¿Puedo conectarlo ahí? Sí, boludo. ¿Está todo verde? Está todo verde, boludo. Pará, ponete el contenedor, boludo. Vamos a hacer el contenedor. No, este es el camión, idiota. ¿Dónde está la organización? Ahí, dale, venimos acá. Poné todo acá adentro. No tengo nada del personaje. Sí, tengo las botas. Mira, mal que las miré, boludo. No, no las puse. Ponelas acá adentro, idiota. ¡Ok! ¿Guardamos la partida? Porque vamos a salir volando a Narnia con esto, boludo. Vamos a salir volando a la mierda. Quieto. Ahí, pronto. 5, 4, 3, 2, 1. What the fuck, boludo. Wow, oh, otro límite. Uy, se me fue la mierda el personaje, boludo. Se me fue la estratosfera, se me fue. Bueno, la gracia también es que estamos explorando el mapa. Y ahí vamos a morir de acá a la luna porque es el límite de mapa. ¿Qué de mapa explorar el mapa que está esto? ¡Qué genial! Bueno, no podemos ver lo que es la parte de abajo. Sí, vamos a morir. Ahí se ve el límite de mapa, mirá. Surfeando en el agua así. ¡No! La cachetazo en el medio del agua se cae, boludo. ¡Bo! Vamos a hacer este mecanismo para explorar todo el mapa. ¡Está de más! No quedó la caja, ¿no? A ver si no quedó caja. No, no quedó caja. Seguimos implementando esto para poder seguir explorando el mundo. Porque la verdad que me fascinó, loco. Todavía no le estoy agarrando muy bien la mano a lo que es esta estructura. Porque me quedó duplicada una receta. No sé por qué. Porque acá la borro. O sea, acá la pongo a editar. Esta que quiero borrarla. Le pongo remover. Ok. Me desaparece. Aplicar cambios. Y ya desapareció, ¿no? Salgo de lo que es el menú. Básicamente. Y entro acá y todavía la tengo. No entiendo. Oh, le doy clic y se frició todo el juego. ¿Qué pasó acá? ¡Oh! ¡Se crasheó el juego! ¡Eh! ¡Rompió el juego! ¡Error crítico! Acabamos de buguear el juego, boludo. Ya me parecía raro que la receta no desaparecía. Capaz que lo que tenemos que hacer es cargar la partida para que se apliquen los cambios. Porque se quedó como que bugueada la receta ahí y no desaparecía. Cuando le doy clic para construirla se ve que no identificaba el objeto. A ver qué onda ahora. Ahora no está, mirá. Colecua. Se ve que se había bugueado lo que era la receta. Es más, si yo quiero acá, puedo venir y cargar la receta que habíamos. Load blueprint. Cargamos esto. Y para poder construirla acá, tenés que tener los materiales en el inventario. Así que atentos a eso. Bueno, ahora vamos a explorar. Estuve haciendo ping-pong ahí, hacia arriba. Es más, esta parte no se ve que me la borró cuando se crashó el juego. Porque había explorado hasta acá, más o menos. Quería explorar el agua. Me tiraba con el tubo y me movía con la flecha para el costado izquierdo-derecho. Y el tipo se mueve en el aire. Y ya está, y explorás bastante zona. Vamos a tirarlo para acá al lado. ¿Dónde estoy apuntando? Estoy apuntando para allá. Quiero ver a ver qué onda con este mapa, boludo. Quiero ver a ver qué tan grande es. Y ya me la vuelo de que ya la estamos viendo más o menos qué tan grande es. La punta... Esta es la entrada, ¿no? A ver... Sí, porque la punta de este lado tiene el hipertubo para poder conectarlo. Ponete acá. Y ponete... No tengo los materiales, ¿qué me falta? Me falta cable, boludo. Yo no lo puedo creer que me falte cable, no seas malo. Material básico, loco. No me joda vos. Bueno, vamos a tener que hacer un poco de cable. En este no, en el otro. Y construimos de vuelta el cosito. Ella está alineado. Es construirlo. Conectamos esto acá. Oh, 4 de 4. Mierda. Vamos a cortar esta. Hacemos otra columna acá. Estas son pequeñas modificaciones que vamos a tener que hacer al sistema para que funcione. Este está conectado. Está todo conectado. Vamos a meterle
4 de 4, qué maldito. Claro, porque esto está... Opa, quedó obstrucción ahí, así que no. Pequeñas modificaciones que le tenía que hacer al sistema, así que no pasa nada. Esto lo conectamos allá, a ver si llego. Bien. Y este lo rompo. Rompo el hipertubo. Vamos a hacerle caso al muchacho este que decía en el video que máximo pongamos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este lo rompemos entonces. Es una cagada que en la plataforma aquella no me deja, no me deje construir todo lo que quiera. Pero bueno, está. Si no, loco, te haces estructuras enormes, no seas malo. Ah, ponete esto acá. No sé qué distancia. ¿Quedó torcido? Quedó torcido, boludo. Vamos a salir volando a Narnia, vamos a salir volando ahí. Ponete acá derecho. Y... para arriba. ¿Está el máximo ahí? Ahí. Pronto el pollo. Bueno. Pará, se me cortó la luz. ¿Llegó? No, no llego. ¿No llego? Joder, malo, boludo, no seas malo. No está tan lejos, vos. ¡No llego! ¿No tengo cable? ¿Qué onda? Tengo acá vos, culo roto. Ahí, ahora sí. ¡Muy bien! Vamos a poner 13 para así poder mover un poco el mapa. Porque si nos vamos a la loma del orto, no vamos a ver una mierda, sino, boludo. Vamos a romper... ¿Qué mierda iba a romper? Ah, ya. Vení por acá, flaco. ¿Me quedó contenido en el piso? No. Hacete organización, cuestión... Mierda, equivoqué de tecla. Guarde todo acá adentro. Estoy vacío. ¡Nos vamos a Narnia! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dale, loco! No toco nada las teclas. No toco nada. Ah, me parece que el loco se va a caer antes de que llegue más lejos. Sí, se va a caer antes, boludo. Ah, ¡qué cagada! ¡Me caigo en el agua! ¡No! Casi caigo en la piscina. ¡Uy, ahí hay una nave, mirá! Ya la voy a marcar con un signo de interrogación. Para así ya la tenemos referencia para el futuro. Dale, loco. ¿Dónde fue que me caí? Acá, mirá. Esto acá tiene una nave chocada. Vení para acá. Nave chocada. No llegamos tan lejos, loco. No llegamos ni a palo tan lejos. De vuelta. Vamos a duplicar la receta y nos mandamos de vuelta a volar. La que se me ocurre con esto es para explorar nuevos horizontes. Te mandás en pelotas hasta allá arriba. Morir no vas a morir si está full vida. Y te haces otra base en la loma del orto, boludo. Ya está, boludo. Está de más. Conectado todo. Bueno, con esto calculo yo que vamos a llegar lejos, ¿no? Si es que no atravesamos el espacio, boludo. Pará, no, tengo que hacer un contenedor acá. Casi me mando... No, este no, el grande. Este. Casi me mando sin querer con todos los materiales adentro. ¡Ay, loco! ¡What the fuck! No toco nada, no toco nada. Vamos a pasar la estratosfera, seguro. No vamos a poder ver el escenario. Me está tocando. Me está tocando. Y ya me mató, así que no voy a estar explorando lo que es el mundo. ¡Wow! Me mandó a la mierda, boludo. ¡Me mandó a la mierda! ¡Me mandó a la mierda, boludo! ¿Querés viajar al espacio? ¡Ah, mirá ahí! ¡Pudimos atravesar todo el escenario! Bueno, la gracia era esa, atravesar todo el escenario. Vamos a tirarnos varias veces más para poder desbloquear lo que es el mapa, el foco de guerra. Y tal, la vamos a dejar por ahí, porque si no, loco, vamos a estar todo el día con esto. Bueno, ya estuvimos explorando bastante lo que es el mapa. No voy a tirarme por acá abajo. Porque vamos a perder mucho más el tiempo, loco. Lo haré fuera de cámara o lo haremos en otro episodio. Construiré fuera de cámara lo que es el tubo y después en otro episodio me tiraré para acá. Porque está, lleva bastante tiempo y estamos hace rato haciendo esto. Lo que sí quiero probar es el tema de conectar varios de estos. Esta receta ya está hecha. Quiero conectar por lo menos dos o tres en las bocas de un teletransportador y ver con qué velocidad viajamos. Capaz que con eso podemos solucionar el tema de viajar rápido dentro de lo que es los tubos. Llegar de un punto a otro entre las fábricas bastante más rápido. Estaría además eso, boludo. Vamos a modificar esta receta y vamos a... Bueno, vamos a setearla en uno de los tubos a ver cómo viajamos. Dale, loquito. Este ya está pronto. Me faltaría poner uno acá. Si mal no me equivoco, ¿no? Creo que esto ya está. Se conecta, entra. Ahí va, este no tiene que tener... ¿Tiene que tener? Tiene que tener hipertubo, creo. Sí, cuando sale ese tiene que tener hipertubo, así que este está mal conectado. Tiene que tener hipertubo y... Ahí está, pronto el pollo. Vamos a hacer una cosa, esto lo voy a guardar como receta de... hipertubo, viaje rápido. Save change. No sé si me tengo... Esto no sé si me reescribe lo que es el otro. Set directory, select color, bla 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 bla. Vamos a ponerle más, a ver.
A ver si me reescribe lo que el que tenía. Si no, no me lo reescribió, mira. Tenemos el tubo largo y el tubo corto, que sería este. Bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir hasta ahí arriba, a lo que es la plataforma donde están los tubos de teletransporte, y voy a meterlo en uno de ellos para probarlo, a ver si podemos viajar rápido de un punto a otro dentro de las fábricas. Ah, le pusimos 3 como mucho, ¿no? 1, 2, 3, no está conectado a la electricidad, pero ahora lo conecto. Vamos a ponerle hipertubo. Este creo que es el que se conecta a la fábrica de hierro, si mal no me equivoco. Dame un toque, que esto me quedó duplicada la columna. Mejor que yo haya duplicado, mirá. 4 de 4, quedó doble pintotizado. 3 tubos. Bueno, me mando con cosas arriba. Vamos a guardar la partida por las dudas. Yo calculo que con 3 tubos estamos bien. No tengo ni idea, boludo. Vamos a probarlo ahora. A no ser que apaga, atravesemos la... no viaja tan rápido, boludo. Tengo que hacer muchos más que entonces que eso. Vamos a poner 6. ¡Wow! Mierda. Para salir del área va a estar lindo eso. Vamos a ponerle 6, a ver si con 6 solucionamos. ¿Qué mejor forma de usar la torre para poder mirar bien dónde carajo estamos construyendo? Porque ya lo instalé 2 veces, lo instalé mal. Tenés que romperlo pieza por pieza cuando está mal puesto. ¡Ah! Carajo. Gracias, torre. Te quiero mucho. A ver, esto... Ya sé que es un mamarracho, pero estamos probando, boludo. Conectalo ahí, dale, rey. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamita querida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. El tema es que cuando salgamos de allá para acá... Salimos propulsados para abajo, boludo. ¿Qué onda? Voy a guardar la partida por la duda. Me parece que 6 es demasiado, boludo. Me parece que es demasiado. A ver, flaco, vamos. Pasa que con la subida se frena igual. Parece que no tiene mucha justificación esto. No, no, me parece que no tiene propósito hacerlos en lo que es las entradas de los viajes rápidos de estos tubos. Está bueno para hacer viajes rápidos larga distancia, como ya los vimos. De hacer un teleporte, no sé, querés viajar rápido por esta zona. Te haces un teleporte allá hasta acá y básicamente, no sé, apuntás al agua. De ahí, no sé, caes en esa zona y no te moriste. Lo que sé que hay más, mucho mapa para explorar, loco. Bueno, hay zonas que no pudimos encontrar, pero veo que es bastante grande el mapa. Ahora, cuando decían que eran 26 ecosistemas, me queda la duda acá abajo, ¿no? Porque veo que hay mucha cosa de esta que no sé si es limbo. Cuando nosotros nos tiramos en este agujero, era limbo. ¿Y acá? ¿Es límite de mapa esto? No es tan grande como yo pensaba el mapa entonces, boludo. Yo pensé que era enorme. Si podés seguir de largo para los costados. Se ve que no es tan grande entonces. A ver, gente, vamos a llegar hasta el otro extremo y volvemos a la base. Y vamos a dejar por acá, porque en realidad lo principal del episodio de hoy fue esto: probar lo que era el mecanismo de hipertubo y hacer viajes rápidos volando hasta la loma del orto. Tengo que volver a la base y agarrar. Ah, ya tengo cosas arriba. Bueno, tengo las botas. Y nada más, no voy a instalarlos en lo que son las bocas de los viajes rápidos, porque ya vimos, no tiene mucho sentido. La subida del tubo te frena lo rápido que está yendo. Y no vamos a poner por cada tubo 13 propulsores de lo que es el hipertubo para poder viajar rápido. Me parece que no tiene mucha lógica. Lo que sí estaría bueno es eso, implementar tubos que te manden a pasear así por el aire entre lugares de lo que es el mundo. Pero como estas bases están relativamente cercas unas de otras, no tiene mucha lógica hacerlo acá. Así que si queremos hacer una base por esta zona, yo qué sé, no sé. Nos tiramos con un tubo hasta acá y ahí veremos qué sucede. Por ahora, gente, la baja por acá. El pobre desgraciado que murió como 80 veces. Si les gustó el episodio por los porrazos que nos dimos, un buen like a botoncito ahí abajo. Voy a comentar lo que me queda hacer. Abajo, como siempre, una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta serie. Le seguiré publicando diariamente. Y estén atentos a la pestaña de Guaya YouTube, que es donde se avisa todo lo relacionado al canal. Cualquier tipo de noticia, inclusive directos. Pestaña de Guaya YouTube, che. Ahí, atentos. Y después las redes sociales, como siempre. Le mando un abrazo gigante. Y me voy a romper la cabeza contra la pared. ¡Ah! Me quedo acá, mirá, me frena. ¡Ay, mierda! ¿Y ahora cómo salgo? No puedo salir, boludo. ¡No puedo salir! ¡Me quedé bugueado! Me quedé bugueado, boludo. No podía moverme. Un buen like, botoncito de abajo, gente. Y atentos a la pestaña de la comunidad como loco. Como siempre les digo. Abrazo grande, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.